Fíjense en la vía autonómica que une el Alto del Infanzón con Pola de Siero. Presenta grietas, baches y maleza. La conservación de las carreteras se ha descuidado en los últimos 5 años y el agua y las bajas temperaturas son además las peores enemigas de las estructuras. Si un firme no está bien ejecutado o es un firme que ya han pasado muchos ciclos de camiones y de vehículos por encima, pues al final se va desprendiendo el material y eso se produce con mucha mayor frecuencia, de una manera mucho más grave cuando hay lluvia, ¿no? Entonces ese agua se queda ahí acumulada, se transforma en hielo, se expande y también provoca grietas, se provocan desprendimientos de materiales, se provocan baches, nos hacen que la conducción sea mucho más incómoda y, lo que es más importante, mucho menos segura. El Principado hace de la necesidad virtud y, sin casi nueva obra prevista, se centra en mejorar lo existente. Ultima un plan hasta 2019, iniciará en breve la campaña de desbroce y ha reservado 5,3 millones para este año. Son dos más que en 2012, unos 1.300 euros por kilómetro. Los ingenieros consultados aseguran que las principales necesidades de nuestras carreteras son reparar los firmes, estabilizar los taludes, desbrozar las cunetas y mejorar la iluminación. Las asociaciones de ingeniería constatan que las luces están a medio gas en algunos enlaces y aseguran que es vital contener y sostener las laderas. También mejorar las marcas viales, las señales y las barreras de seguridad. En cuanto a la red estatal, así encontramos el hormigón de la Y dirección Avilés. El Ministerio ha reducido a prácticamente la mitad su presupuesto para conservación, explotación y seguridad vial en Asturias. Este año destinará 13,3 millones. Es un patrimonio que debemos preservar porque el día que queramos volver a tenerlo en un buen estado nos va a costar muchísimo más. Calculan que sería casi un 25% más caro en la próxima década. Lo ideal es invertir el 2% del valor patrimonial de las carreteras. No hay tasaciones actualizadas, pero la Fundación BBVA calculó en 2006 que nuestra red valía unos 7 millones. Teniendo en cuenta que ha crecido estos 7 años, los ingenieros estiman que las vías necesitarían casi 200 millones anuales.